Ajustes que dispone esta estación, usted de la habitación, pues bueno, pues podemos tener, tenemos la configuración GPS que ahora tendremos que configurar porque quiero enviarlo cíclicamente, ¿vale? Bueno, mediante solicitud cíclicamente. El envío lo vamos a hacer cada minuto, en este caso nuestra instalación, pues bueno, como es de prueba, así estamos haciendo algo virtual, pues bueno, lo vamos a configurar de esta forma. Luego vamos a elegir la ubicación en la que nos encontramos. Bueno, esto realmente se estaría desplazando por el mundo, ¿vale? Vamos a poner nuestra ubicación, que es Córdoba, España. Y luego podríamos configurar, pues bueno, que se envíe ese envío cíclico, incluso que pueda cambiar esa hora, como se hace actualmente en España y otros países que no se hace, pero aquí se puede hacer el cambio horario, verano-invierno, donde podemos especificar cuándo podemos modificar esos horarios en caso de que sean otros, o utilizar los que ya vienen por defecto configurados, ¿vale? Dependiendo de cada país. Podríamos enviar las coordenadas de la posición, en nuestro caso no las vamos a mandar. Y vamos a utilizar una serie de elementos que sí quiero que visualicemos en la pantalla, porque cuando hagamos las pruebas con la estación meteorológica veamos cómo cambia en la pantalla. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la lluvia, ¿vale? Como veis, por defecto, yo lo que voy a hacer es mandar la fecha y hora, que luego utilizaremos lo que hemos visto antes en la pantalla, que aparecía el objeto de comunicación de fecha y hora, que la va a coger de esta entrada, ¿vale? De estos objetos de comunicación, que son los que se van a utilizar para enviarlo. En caso de que queramos hacer una solicitud, se tiene que utilizar este objeto de comunicación. Pero por defecto, los que van a mandar esos comandos de fecha y hora son estos objetos. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en la pantalla? Pues bueno, en la pantalla, en primer lugar, vamos a visualizar la lluvia, que en caso de que llueva, porque aparezca la pantalla. En este caso, si mando, si se manda la, si hay lluvia, pues que se mande un 011, ¿vale? Quiero ver la salida de conmutación en vía, si hay un cambio, pero en este caso no. Yo quiero que se mande si hay una modificación y cíclicamente. ¿Por qué? Porque para no mojar lo que es en sí la estación, lo que vamos a hacer es que cada minuto pues se mande el comando correspondiente de si hay lluvia o no hay lluvia. En caso de que se produzca lluvia, enviaría ese dato también, ¿vale? Pero si no, cada minuto está mandando ese valor. Luego tenemos el modo noche. Nosotros no vamos a utilizar el modo noche. Habitualmente este tipo de modos se utilizan mucho para las botoneras que tienen los LEDs de señalización. Esos LEDs de señalización tienen un objeto de disminuir la intensidad luminosa, porque cuando llega por la noche, y a lo mejor tenemos una habitación, un salón, o, bueno, sobre todo un dormitorio, y la gente está durmiendo, pues los pilotos LED que estén al 100% encendidos, porque está la luz, por ejemplo, si la luz está encendida se pone en verde y si la luz está apagada se pone en rojo, pues si mandamos mediante este objeto un 110, podríamos disminuir esa intensidad luminosa. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar es la temperatura, esa temperatura exterior. Lo que vamos a usar es que se envíe ese valor de forma cíclica, igual que el otro. Vamos a hacer que cíclicamente se mande cada minuto, y si hay una variación de un 10% se envíe también, ¿vale? Si está midiendo 20 grados y hay una variación de un 10%, se envíe cíclicamente, se envíe, no cíclicamente, sino que se envíe ese dato, ¿vale? El viento, pues el viento exactamente igual. Bueno, no lo he dicho, pero aquí en temperatura podríamos poner o usar unos valores máximos o mínimos, a tema de seguridad. Si ponemos unos valores máximos o mínimos, aquí se nos abrirá, se nos podría habilitar, tendríamos que definir esos valores, ¿vale? Si habilitamos este valor, lo que vamos a hacer es que en caso de que se cumpla una determinada temperatura, si queremos que pase algo. ¿Cuándo se usa esto? En vivienda, por ejemplo, que hace mucha calor, pues bajamos los toldos, o en caso de que esté lloviendo se bajen las persianas, ese tipo de actuaciones que lo puede hacer la estación meteorológica de forma automática y no tengamos que estar nosotros pendientes de ello, ¿vale? En nuestro caso, bueno, no vamos a utilizarla, pero que sepáis que se puede hacer multitud de cosas con una estación meteorológica. El tema del viento, pues bueno, envíalo cíclicamente cada minuto también. Y en caso de que haya una variación de un 10%, la luminosidad
pues vamos a ver la luminosidad exterior también, vamos a enviarla cíclicamente y se envía cada minuto. Crepúsculo, bueno, el crepúsculo, digamos, lo vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, realmente como lo vamos a poner mediante un botón para que se encienda desde la pantalla, pero que podemos poner un crepuscular, que ponemos unos valores límites de luminosidad y a partir de esos valores, ¿qué queremos que se haga? En este caso, por defecto, si está por encima de ese valor, se manda un 1 y si está por debajo, se manda un 0. Tendría que ser al contrario si queremos encender o apagar una luz. Tendríamos que seleccionar esto, ¿vale? ¿Para qué? Para que en caso de que pongamos, imaginaos aquí, 100 lux, cuando está por debajo de los 100 lux, pasado un 20% de histéresis, ¿vale? Se envía un 0, perdón, un 1, encenderíamos la luz y si pasa un 20% esos 100 lux de límite que hemos puesto, o los 200 que vienen por defecto puestos, enviaríamos un apagado, ¿vale? Lo haría de forma automática, no tendríamos que poner ni un reloj horario, ni tendríamos que poner absolutamente nada. Si hace falta luz, enciendo el exterior y si no hace falta luz, pues apaga, ¿vale? En nuestro caso no vamos a usar esta funcionalidad. Y luego, bueno, tenemos el sistema de sombreado, que esto es para el tema de fachada, dependiendo de la orientación en la que estemos, pues sobre todo el tema de control de lamas, de persiana, en nuestro caso no lo tenemos, por lo tanto no lo vamos a utilizar. Y luego tenemos una serie de temporizaciones, que es mediante calendario, donde podemos seleccionar que en enero, a partir de un determinado día, hasta otro día determinado, en este caso por lo mejor es enero, también esto sería el año completo. Se ejecute en una determinada acción o secuencia y además también se puede hacer de forma semanal, ¿no? Que los lunes que queremos que hagamos, relojes internos de forma independiente todos los días de la semana. Y luego aparte también dispone de lógica que en este caso no la vamos a utilizar. ¿Vale? En principio vamos a utilizar el tema de las señales GPS, ¿vale? Para mandar la fecha y hora y visualizar los valores que hemos puesto aquí, ¿vale? Que son lluvia, temperatura, viento y luminosidad. En este caso, lo que vamos a hacer, voy a subir esto así, ¿vale? Esto lo ponemos aquí y en mástiles vamos a añadir aquí un grupo intermedio que va a ser estación. Ponemos GPS para que se sepa, ¿vale? Y aquí en estación GPS vamos a añadir las direcciones de grupo que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser la fecha, la hora. Vamos a poner la lluvia, temperatura, vamos a tener viento y luminosidad exterior. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es ir enlazando una con una. Disculpad, no sé si he puesto esta es la fecha o la, esta es la fecha. Cojo ahora la hora, ¿vale? Seleccionamos la lluvia, seleccionamos la temperatura, seleccionamos el viento y luminosidad, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Digamos, vamos a tener cuatro casillas porque la fecha y hora siempre se va a mantener en la pantalla, pero vamos a coger cuatro casillas, las cuatro que me faltan. La pantalla 1 que hemos utilizado con anterioridad para el control de las velas, como sabéis, hemos usado cuatro casillas para subir, bajar, stop y posición de vela, pero me faltan otras cuatro casillas, ¿vale? Que me faltan la 3, 4, 7, 8. Esas cuatro casillas las vamos a utilizar para el control de para visualizar si está lloviendo o no está lloviendo, la temperatura, el viento y la luminosidad exterior, ¿vale? Importante. Para el tema de lectura de datos, que sepamos qué tipo de datos tenemos que utilizar y demás, yo siempre aconsejo lo siguiente: cuando no tenemos muy claro lo que es un tipo de datos, no sabemos qué tipo de datos tenemos que utilizar y demás para la recepción de esos datos que nos van a llegar, por ejemplo, a nuestra pantalla, yo siempre lo que aconsejo es que cojamos nuestro dispositivo, metamos los objetos de comunicación en las direcciones de grupo correspondientes y aquí a la derecha en propiedades. Me está diciendo, por ejemplo, que la lluvia, el tipo de dato es un switch, es un 1 o un 0. Si mando un 1 es que hay lluvia y si mando un 0 es que no hay lluvia. La temperatura, pues un tipo de dato 9.001. Oye, ¿este tipo de dato qué es? ¿Un byte, 2 bytes, 3 bytes? Pues bueno, si nos desplegamos el menú, estamos viendo que es un 2 byte flotante, ¿vale? Todos los 9 puntos son 2 bytes flotantes. Quiere decir que son un tipo de dato con coma, ¿vale? Igual que por ejemplo el viento, ¿vale? El viento también va a ser
un 2x flotante, lo que pasa que tiene otra designación, ¿vale? El 9.5 es velocidad del viento, es velocidad en principio, ¿vale? No tiene por qué ser el viento. Y luego tenemos la luminosidad en luz, que es el 9.04. Estos tres datos, temperatura, viento y luminosidad, son 2 bytes flotantes y la lluvia es 1 byte. ¿Esto qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver en la pantalla. Y es que como lo que voy a ver son datos, no voy a actuar, porque yo no voy a poner, no le voy a mandar un que se ponga el 90, a 90 metros por segundo la estación meteorológica. Es que voy a recepcionar datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra pantalla. Voy a cerrar los mástiles, me vengo aquí a cubierta, me vengo a mi pantalla. Voy a bajar esto un poquito, ¿vale? Antes de irnos a la parametrización, me voy a venir ya a lo del tema de fecha y hora. La fecha la voy a meter en la fecha y la hora lo metemos en la hora. De esta forma ya voy a ir recepcionando esos datos en mi pantalla, ya lo podré estar visualizando. Y lo que vamos a configurar ahora, aquí en parámetros, es la página 3, 4, 7 y 8, como he dicho, ¿vale? Por ejemplo, la 3 va a ser la que se va a encargar de ver si llueve o no llueve. Vale, pues ponemos aquí lluvia. ¿Vale? En este caso va a ser indicación. Una indicación de un 1 o un 0. ¿Vale? Cuando se manda un 1, ¿qué quiere decir? Pues mira, si se manda un 1, llueve. Y el símbolo que vamos a poner, si llueve, creo recordar que había una nube. Por aquí, aquí. Precipitación. ¿Vale? ¿Y qué color le ponemos? Pues mira, le podemos poner este azul clarito, que si no recuerdo mal es este. ¿Vale? Si llueve, se va a poner en ese azul clarito. Si no llueve, soleado. Bueno, soleado no porque puede haber nubes. No lluvia. Lo que vamos a hacer, el símbolo le ponemos un sol. Estaba aquí abajo. Y lo ponemos como naranjita, ¿vale? Este color naranjita, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si llueve, mando un 1 a la casilla número 3, que sería esta dirección de grupo de lluvia, ¿vale? La estación, si llueve, manda un 1 y se pondría en azul y aparecería el texto llueve en esa casilla. En el caso de que deje de llover, se manda un 0 y aparecería no lluvia y un sol. Y un sol, ¿vale? Esto lo haremos para que se vea, ¿vale? Luego en la pantalla. Lo iremos forzando para que se vea. La casilla 4. Pues bueno, la casilla 4 va a ser temperatura. Voy a ver la temperatura. Pues en este caso ponemos temperatura. Perdón. Exterior, ¿vale? Hemos dicho que son 2 bytes flotante. En este caso son 16 bits, porque un byte son 8 bits. Son 2 bytes flotantes, son 16, ¿vale? El texto es temperatura. No me deja ponerlo entero, lo ponemos así, ¿vale? El símbolo que le podemos poner a la temperatura. Vamos a ver qué símbolo le podemos poner. Pues termómetro no hay. Le podemos también poner el sol, ¿vale? Y le vamos a poner un color, pues no sé. Si os parece bien para diferenciarlo, lo vamos a poner en amarillo, para que todos estos datos estén en amarillo, ¿vale? Lo que es los valores de recesión, lo vamos a poner en amarillo. Y esto si quiero hacer un factor de corrección o convertir el dato a otro tipo de dato. En este caso no, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo como está. El dato que viene es el que se va a mostrar. Aquí, bueno, aquí pone texto para la unidad. He puesto temperatura, pero realmente no es temperatura. Realmente lo que tengo que poner aquí es grados centígrados, ¿vale? Aquí pongo grados centígrados y en este caso es como aparecería el texto cuando aparezca ese dato, ¿vale? Aparecerá a lo menos 24,8 grados centígrados, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente, que sería, vamos a enlazar la que no la hemos enlazado, perdón, la 4 viene a temperatura, ¿vale? Que es la velocidad del viento. La velocidad del viento va a venir a las 7. Vale, ponemos aquí viento. Le voy a poner velocidad. Velocidad del viento. Y lo mismo. 2 bytes flotante. Esto es metro barra segundo.
el símbolo, tenemos un símbolo que es esto que nos encontramos en las carreteras, como que hay viento. Hemos dicho que lo vamos a poner en amarillo. Amarillo era este, ¿vale? Y no vamos a hacer ninguna conversión. Por lo tanto, la casilla número 7, que es esta, es la que va a controlar la velocidad del viento. Bueno, va a visualizar la velocidad del viento, ¿vale? ¿Vale? 1 de 7. Y por último, la 8, que va a ser luminosidad exterior, ¿vale? La luminosidad exterior. Luminosidad exterior, ¿vale? Y de nuevo, dos bytes flotantes. Estos son lux. La luminosidad le vamos a poner un sol, ¿vale? El color será amarillo. Y no tenemos que hacer ningún tipo de conversión, ¿vale? Como veis, es muy sencillo parametrizarlo, ¿vale? No hay ningún tipo de. Y ponemos aquí la luminosidad exterior. ¿Vale? Ya la tendríamos aquí. Pues ya tendríamos esta parte de la estación con nuestra pantalla totalmente terminada. La página 1 de Mástila, pues ya tengo completa. Tengo todas las casillas completas. ¿Vale? No tendría ninguna libre. Y ya podría hacer ese control. ¿Vale? Luego veremos cómo queda. Vale, hecho esto. Vemos qué es lo que toca ahora. Después de la estación. Nos toca la apertura y cierre de las puertas de los cañones. Que esto está, si no recuerdo mal, en la bodega superior. ¿Vale? Vamos a confirmarlo. A ver. Sí, aquí están los cañones, bodega superior. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que aquí, en bodega superior, vamos a añadir dispositivo. ¿Vale? En este caso, lo que voy a hacer es que voy a copiar este dispositivo. ¿Vale? Que es el de las velas, que es el mismo que vamos a utilizar. ¿Vale? Lo vamos a pegar. Y lo único que vamos a hacer, porque realmente exactamente es igual que el otro, es un motor que va a abrir la compuerta o luego la va a cerrar. ¿Vale? Lo que pasa que lo único que vamos a modificar, por hacerlo un poquito más real, ¿vale? Al igual que con las velas, lo que vamos a hacer, como todas las puertas van a ser exactamente igual, lo que vamos a cambiar es el tiempo. Vamos a considerar que tiene 5 segundos para cerrar lo que es la compuerta del cañón y le vamos a dar que para levantarla, pues le vamos a dar un segundito más, ¿vale? Son 6 segundos. De esta forma abriríamos y cerraríamos lo que es la compuerta de lo que es el cañón. ¿Y cuántos cañones tenemos? Pues tenemos 3 y 3, 6. 3 y 3, 6 son 12 cañones. 12 compuertas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos son los de babor y tenemos los de estribor, ¿vale? Por lo tanto, los de babor van a ser estos de aquí. Perdón, estos son los de estribor y estos son los de babor, ¿vale? Si miramos el barco como si fuera en movimiento, no hacia nosotros, sino como si se estuviera alejando. Estribor solo de la derecha y babor solo de la izquierda. Si no me confundo, ¿eh? Si me he confundido, me lo ponéis en los comentarios. Pero en sentido de la marcha, si el barco lo miramos y se está alejando, estribor es la parte de derecha y babor es la parte de la izquierda. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a diferenciarlo. Pues claro, si queremos abrir, no vamos a abrir todo a la vez. Vamos a abrir, o bien si no están atacando a la perla negra, pues que se abran un lado o se abra otro. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece bien. Es que en mástiles no, vamos a abrir ahora bodega superior, ¿vale? Más que bodega, lo que vamos a hacer es añadir principales y vamos a poner cubierta, por si tengo que hacer algo en la cubierta. Luego vamos a poner los camarotes para ir poniéndolo en orden, igual que lo hemos puesto aquí, ¿vale? En la parte de las estancias. Ahora vamos a poner bodega superior. Vamos a poner intermedia y ponemos aquí inferior, ¿vale? Aquí los tendríamos y en bodega superior vamos a añadir esto. Vamos a poner aquí cañones. Bueno, podemos poner puertas, ¿no? Con puertas, cañones. Está
y lo que vamos a hacer es añadir direcciones de grupo, que vamos a poner abrir, cerrar, cañones. Primero ponemos los de babor, por ejemplo, babor. Solamente vamos a utilizar el subir y bajar, no vamos a conocer el estado, no vamos a pararlo, no tiene sentido que dejemos la compuerta entreabierta, ¿vale? Solamente vamos a hacer esto, subir y bajar, y esto es estribor. Estribor, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos nada más que estas dos direcciones de grupo para realizar lo que nosotros necesitamos. En este caso, vamos a copiar y vamos a pegar. Necesitamos 11, porque ya tengo copiado el 1113, le damos a aceptar y ya nos ha metido, pues bueno, desde el 13 hasta el 24 serían los 6 primeros, serían por ejemplo los cañones de babor y los otros 6 serían los de estribor, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos serían por ejemplo los de estribor, los de babor, perdón, y los otros van a ser los de estribor. Entonces lo que vamos a hacer es enlazarlos ya que los tengo seleccionados. Nos venimos a los objetos de comunicación, ¿vale? Y tenemos que usar el largo, ¿vale? Que es el del movimiento. Entonces lo que hacemos es selecciono el largo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los metemos en babor. ¿Vale? Aquí los tenemos. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Y ahora desde el 19 al 24 hacemos exactamente igual. Nos venimos a este, nos venimos al largo, aquí también, aquí también, aquí también, y los meteríamos en estribor. De esta manera ya abriríamos las compuertas de nuestros cañones. Solamente abrimos y cerramos, ¿vale? Hecho esto, pues nada, nos vamos a venir ahora a lo que es nuestra cubierta. Y a nuestra pantalla. ¿Y en nuestra pantalla qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos a una nueva pantalla para controlar esto. No voy a coger la siguiente, que es la 2, porque la 2 la voy a dejar para la cubierta. Voy a coger la 3, que es la que vamos a utilizar para bodega superior, ¿vale? La página 3 es bodega superior. No sé si me cabrá todo. Vale, bodega superior me cabe, ¿vale? Y vamos a utilizar la casilla, por ejemplo, 1 y 5 para subida y bajada de babor. Y la otra es la 2, 6, que se va a encargar de apertura de estribor para los cañones, ¿vale? Entonces cogemos el canal 1, vamos a poner aquí cañones babor, ¿vale? La función va a ser, vamos a mandar para abrir. Entiendo que vamos a imaginar que a subir, ¿vale? El abrir. Realmente esto siempre se tiene que configurar. Una vez se sepa cómo va a ser la posición, realmente a lo mejor hay que cambiar luego la lógica, ¿no? Si es subir y bajar, porque a lo mejor el bajar es la posición del motor a la hora de colocarlo, lo han puesto al revés y se tiene que cambiar la lógica, ¿vale? Entonces, en principio vamos a considerar que el abrir es como si estuviéramos subiendo y vamos a utilizar el 0, ¿vale? Que el 0 va a ser el abrir. El texto es abrir. Abrir y el símbolo que vamos a utilizar de abrir es, había como una puerta, si no recuerdo mal, lo hemos visto antes cuando he pasado, creo que estaba arriba, es una compuerta, a ver, a ver, a ver, estaba por aquí, puerta de buhardilla abierta, esto, abrir y esto lo vamos a poner en azul oscuro, ¿vale? Igual que estamos haciendo con las persianas en azul oscuro. Vale. Vamos a coger el canal, hemos dicho, si es el 1, el de abajo es el 5, ¿vale? La casilla 5 es la de abajo. En este caso, ponemos cañón de babor de nuevo. Ponemos ahora mandar un 1. Texto. Cerrar. Voy a confirmar que he puesto abrir, ¿vale? Abrir, ¿vale? Cerrar. Y el símbolo es el otro, ¿vale? Que es el de guardilla, que es la 48, y ponemos el azul, ¿vale?
Perfecto. Ay, ya salió en rojo, perdón. Lo ponemos en azul. Vale. Luego veréis que cuando yo pulso la casilla, al estar vinculada las dos casillas en la misma dirección de grupo, si yo pulso la casilla 5, perdón, la página 3, canal 5, la casilla 5, la casilla 3 se apaga este azul, se queda sin color, porque van a actuar sobre la misma dirección de grupo. Lo veremos luego para que lo entendáis, ¿vale? Pero realmente no es que van a estar las dos en el mismo color, sino que conforme se vaya pulsando, la última acción es la que se va a quedar señalizada, ¿vale? Entonces de esta manera sabremos si las compuertas están abiertas o están cerradas. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos al canal 2 y vamos a poner, en vez de cañones babor, estribor. No me cabe, lo ponemos así. Y el canal 2, lo que vamos a hacer es exactamente igual. Vamos a mandar el 0 para abrir. Texto. Abrir. El símbolo que vamos a poner es el de la guardilla, que es el 47. El color es el azul, el blue, ¿vale? Y nos tenemos que ir ahora al canal 6, ¿vale? Que vamos a poner el 1, que es cerrar, y su símbolo el 48, ¿vale? Lo tenemos aquí, guardilla, y el color el azul. Este va fuera y este va fuera, perfecto. Vale, tenemos los dos cerrados. Ay, no me la he guardado, perdonad. Pero no me acuerdo de este color. Vale. Ahora sí me la he guardado, ¿no? Sí, ahora sí me la he guardado. Entrada 0 y entrada 0. Perfecto, ya lo tendría. ¿Vale? Ya controlaríamos de una forma muy rápida y muy fácil el tema de los cañones. ¿Vale? Vamos a continuar. La alarma de inundación, ¿vale? Esto está, la alarma de inundación está en bodega inferior, ¿vale? Como podemos ver, son cuatro sondas, perfecto. No vamos a venir a añadir dispositivo. En añadir dispositivo nos venimos a Elsner y vamos a buscar nuestro dispositivo, el leak, si no recuerdo mal. Quiero recordar que el leak era el de... Vamos a confirmarlo, lo meto en bodega inferior. Una vez lo tenemos aquí insertado. Fugas de agua, correcto. Y lo que vamos a hacer es configurarlo, ¿vale? En principio, este dispositivo dispone una alarma sonora también. Cuando detecta el agua, manda una orden de que se ha detectado una filtración de agua o hay una zona de humedad. No humedad, sino que hay y fuga de agua, pero también puede hacer un ruido sonoro, ¿vale? Por defecto, si no recuerdo mal, viene desactivado el tono acústico, este que tenemos aquí abajo del todo, que lo voy a habilitar para que suene y luego lo escuchemos. Y lo que quiero es el comportamiento del objeto de alarma es al cambiar y enviado cíclicamente, cada minuto. Es decir, que me diga que no hay alarma, porque yo lo voy a configurar de que si no hay alarma, pues que no... se mande cíclicamente y si no hay alarma, pues bueno, pues está corregido, no hay alarma. Pero en caso de que se produzca una alarma, pues que se sepa, ¿vale? Ya lo tendría configurado, pero como tenemos cuatro, lo que hacemos es que copiamos, pegamos y ponemos aquí tres más. Ya los tendríamos configurados, ¿vale? Ya teníamos aquí. ¿Vale? No lo he dicho, pero bueno, aquí veis un objeto de comunicación que pone texto, y es que podríamos configurar un texto para que en caso de que se produzca una alarma, se mande ese texto y se sepa, por ejemplo, que ha sido el detector que se encuentra ubicado en tal zona. ¿Vale? Lo podríamos recepcionar en nuestro web server y a partir de ahí, pues bueno, podés configurar esta recepción de texto para mostrarlo en nuestro SCADA o en nuestra visualización, como digo. Nosotros vamos a utilizar lo que es la alarma de fuga, ¿vale? Las cuatro alarmas, pero las vamos a recepcionar en un mismo objeto. Vamos a recepcionar en una misma dirección de grupo. En bodega inferior vamos a añadir el grupo intermedio. Voy a poner aquí fuga de agua. Fuga de agua.
y vamos a añadir dos direcciones de grupo. Una no la vamos a utilizar, pero la quiero crear para que sepáis la funcionalidad que tiene. En primer lugar es alarma fuga de agua. Y otra es recepción. Alarma fuga de agua. Estas direcciones de grupo, ¿para qué se crean? Vale. La primera dirección de grupo es donde vamos a enviar, en caso de que se produzca la alarma, de hecho lo vamos a hacer ya, y es que vamos a coger aquí y vamos a enlazar la alarma de fuga a la alarma de fuga, alarma de fuga a la alarma de fuga, la alarma de fuga a la alarma de fuga y la alarma de fuga a la alarma de fuga. Pero he creado recepción de alarma de fuga de agua. Esto quiere decir que ahora nosotros, cuando se produzca la alarma, la vamos a mandar a nuestra pantalla táctil. Nuestra pantalla táctil va a empezar a emitir un sonido, va a empezar a parpadear y nos va a indicar de que se ha producido una alarma. Nosotros podemos cancelar ese sonido y esa alarma de recepción para saber que para que se tenga constancia de que se ha recepcionado esa alarma desde otra ubicación. Imaginaos que yo tengo una botonera que si pulso quiere decir que he recepcionado esa alarma. No tengo por qué estar físicamente tener que ir, como quien dice, a nuestra pantalla. Pero Daú, quítalo.